Con 91 obras y la participación de compañías de 24 países, se está desarrollando el Festival Internacional Santiago a Mil. Las novedades de esta actividad, de aquí ya nos va a contar Jacinta Molina en el siguiente contacto. ¿Qué tal, Jacinta? ¿Cómo está? Buen día. Hola Paola, Sebastián, ¿cómo están ustedes? Buenos días, claro. Festival que el próximo domingo termina, por lo menos acá en Santiago, aunque en regiones les queda un par de días todavía de actividad. Pero ¿qué novedades trae esta última semana de Santiago a Mil? Se lo vamos a preguntar a Paola Evia, ella es subdirectora de la Fundación Teatro a Mil. Paola, buenos días, gracias por acompañarnos esta mañana. ¿Qué novedades hay? Por ejemplo, tenemos entendido que hay esta semana dedicadas muchas actividades para los latinoamericanos. Efectivamente, esta semana estamos con una semana de programadores de distintos lugares del mundo y tenemos una programación especial de Latinoamérica y Chile, y hay una gran cantidad de obras de Uruguay, Argentina, Brasil, Bolivia, Perú, que nos están acompañando. Además de la programación de nacional, tenemos el reestreno del Estraru, están Los Millonarios en el Teatro de la Universidad Católica, está Alzheimer, esta obra seleccionada de Valparaíso, y está un Baño Roma de México también, que se me olvidaba, Acceso, está Paso del Norte, está la obra El Mar de Bolivia en el Teatro Nacional Antonio Vara. Entonces hay una infinidad de obras en sala para que la gente la pueda disfrutar y acompañar en esta última semana que se termina acá en Santiago el día 18 con el espectáculo a cargo de La Pato Gallina y de La Patriótico Interesante, dos compañías de calle tradicional chilena de larga trayectoria y de mucha experiencia, con una obra especial que están creando para la clausura del festival, y que es la historia de un radiófono gigante que va a estar cautivándonos en la Plaza de la Constitución. Y aparte está estos espectáculos que ya el público, alguno ha podido apreciar, que es Exhibit B, que está en el Palacio Cousiño, que es una instalación increíble, conmovedora, desgarradora, que hay que ver. Está Remote Santiago, que es otro recorrido de los espectáculos que se están haciendo especial para la ciudad de Santiago, donde la gente puede partir en un viaje desde el Cementerio General hasta el Mercado Central. Muy cerca del Mercado Central se termina. Y además esta semana hay estreno importante, está Ayam Mapuche, que es una obra que está en creación por el artista de Samoa, Lemmy Bonifacio, que se va a estrenar mañana en el Centro de las Artes 660, donde él junto a su compañía y un elenco mapuche y de artistas chilenos van a presentar este Ayam Mapuche, que es especial, una especial creación para Chile. Y también desde Letonia, el espectáculo Black Milk en el Teatro de las Condes el día 16. Para que la gente lo tenga claro, por ejemplo, en el caso de este acto de clausura que va a haber el domingo en la Plaza de la Constitución, entrada liberada, hay que pagar algo, y también a qué hora es. Este espectáculo va a ser alrededor de las 21 horas porque tenemos que esperar que esté un poco más tenue la luz, y es totalmente gratuito, la gente solamente tiene que ir y llevar las ganas de pasarlo bien. Paola, claro, hay espectáculos gratuitos en Santiago a Mil, pero también otros que hay que cancelar, hay que pagar, y mucha gente a lo mejor cree y se confunde de que, como se llama Santiago a Mil, el festival, cuestan 1.000 pesos las entradas a las obras, pero a veces no es así. Es que eso de que Teatro a Mil era 1.000 pesos es un mito urbano. Solamente una vez, con la tarjeta joven, cuando recién partió el festival, usando esta tarjeta podía acceder a 1.000 pesos. Pero el Festival Santiago Mil se llama Mil porque está es como 1.000 por hora, muchos espectáculos en muchos lugares, tiene que ver eso, de la sensación de tenemos que ir rápido porque hay mucha cosa, y efectivamente hoy día, con esta programación súper amplia en espacio público, en teatro, tienes que optar para poder ir a qué es lo que tienes que ir a ver. Bueno, Paola, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Ahí está entonces panoramas para lo que queda del Festival Santiago a Mil acá en Santiago. Ojo que sigue en regiones hasta el 24 de enero, ¿no? En regiones hasta el 24 de enero. Entonces, panoramas para este domingo, por ejemplo, pero también para esta semana, para quienes están acá en Santiago disfrutando también de sus vacaciones, ¿ah? Claro que sí, Jacinta. Hay que aprovechar estos últimos días
de este festival, que es toda una tradición ya de los veranos santiaguinos y una buena instancia para ponerse al día con las obras nacionales e internacionales que están marcando pauta también en el teatro. Gracias por el despacho, nos vemos luego. Hasta pronto.